¿Y qué tal? ¿Cómo le fue? ¿Tan lejos? Está bastante lejos y me fue mal allí. ¿Y eso? ¿Por qué se le pasó? ¿Se cayó? ¿Le pasó algo? No, le arregló la mañana, desgracia de Carmen. ¿Carmelo? Ya, no, aquí Carmelo. El voy a seguir para hablar. Va a salir. Es de veras como dije que ese señor en cualquier lado anda. Pues sí, ¿cómo estás aquí? ¿Cómo estás? 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 ¿Qué rayos andaba haciendo por estos lados? ¿Pero no andaba con mi mano? No, él solo andaba. Qué raro. Yo sé qué anda haciendo por estos lados. ¿Pero no se discutieron nada por el estilo así? Bien, ahí me estuve diciendo pausa y le dije eso pausa. Y ahí estuvimos discutiendo. No le pregunté a usted por mi mano. Con todo, con el jugo, pues. Hola, Juanchito. Uy, chico, yo lo estoy buscando ahí arriba. ¿Y eso para qué? Para pedirle un favor, pero no lo hallé. No, pero yo me vine para abajo. No molesto. Sí, ahí pasaron unos problemas. ¿Qué era el jugo, Juan? Para luego estar, mía. No, yo quería pedir esto. No, es que yo le... Yo hace... ¿Qué pollo? ¿Cómo están las cosas? ¿Por qué se vino aquí abajo? Mal, o sea, surgieron ahí unos problemas. Me encontré ahí, viniendo del guasal. Me encontré ahí. ¿Ustedes pasaron? No, cuando estaba tomando la sopa. Sí. Chica, que eso fue, man. Es que allí me encontré a Carmelo cuando uno de mí, cuando yo venía. ¿A Carmelo cuando uno de mí? Sí. No moleste, ¿cómo crees que ellos van a andar juntos? Ahí me los encontré, juntitos ahí. ¿Qué pasa, pues? No, chico, está seria la cosa así entonces. Y ahí estaban abrazaditos. ¿Y usted ahí, que no sabía, pues? ¿Eh? No, usted no sabía, chico, de eso. ¿Qué voy a andar sabiendo eso, pues? ¿Cómo usted se anda con Carmelo bastante? No, pero yo soy amigo de él, pero no, no sé qué hace él. Pues sí, ahí me los encontré abrazados, estaban. Discutí ahí con los amigos y todo, ¿No te escurrió, pues? Pues sí. Chica, está seria la cosa, entonces, sí. ¿Entonces por eso decidió venirse para abajo? No, él me viene para abajo, porque ya no aguantaba estar así. Ya, pero yo veo que están los hijos de los amigos acá. Pues sí. Desesperado, me vine a buscarnos a que... ¿No ve que no está en la casa, hermano? Es que yo no había nadie, según... Es que no hay habían nadie. Salido todos a pasear o a algún lado, a la playa, según...
yo andaba. Sí, pero no, los niños vinieron con el niño, venían. Pucha, la tan chiquitín se ha traído. Uh-huh. Sí. ¿Y la Noemí? ¿Sí, ahora? Ni ellos saben. No es que ni habían comido con el joder, no para tener eso. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo ahorita en la mañana que iba para la tienda a encontrarme a Carmelo. A Carmelo. Sí, andaba, no sé qué andaba haciendo eso, no sé nada. Y andía, Carmelo, sí, que es buzo ahí. Es buzo de Carmelo. No sé si sí, a ver qué andaba haciendo, qué rayo andaba haciendo. ¿Y usted no lo pasó? No, yo no. Venir como ya, dije, Pedro fue a guardar algo, pero. Viéndolo bien, dijeron. Me medio me dijeron por ahí que se había venido para abajo, según yo, a chotearse, había venido. No, yo me vine para abajo porque ya no, ya no podía estar vivo ahí por nadie. Siento amor por Noemí. Ajá, y todo. Y como yo no la cuidaba, me dijo, por eso. ¿Y usted no, no piensa de quitar eso que le ha hecho? Bueno, a veces sí, mira. Pero sí tengo ganas, pues. ¿Y como qué le va a hacer usted ahí? Enfrentarlo ahí. Enfrentarlo ahí, ¿cómo se llama? Con alguien. Oh, está bueno, entonces. Ah. No, es que dice que ni el piso que le ha prestado le quiere pagar. Hey, Darwin, yo le quería hacer una pregunta, pero... ¿Me gustaría hacérsela a usted solo? Está bien, hombre. Venga, para acá. Esta agua es agua, pero deja oxígeno. Ah, no vaya a decir que está ahora. Siente aquí, mire. No, espere, me voy a poner esto. Ahí siente. ¿Cree que alcanza? No, aquí no va a caer. Siente. Mire. Yo sé que allá enfrente de los niños no me quería decir nada. Sí, pero es igual el Carmelo, me pasa ahí. Sí, se pasa. Ese Carmelo. Se no, pasa, el desgraciado. Yo me hubiera quitado de su pelizo. Lo quiero agarrar. Yo me hubiera desquitado, ¿ya? O sea, si bueno, yo fuera hechicero hasta un sapo le hubiera hecho la paz. Yo jugaba, si bueno. ¿Y qué puede, papá? No, si yo fuera, le estoy diciendo que soy yo. No, no, sí, tengo ganas de pegarle un sustito, ¿sí? No, hombre, si quiero, le echo la mano, ¿eh? Yo le echo la mano. Sí. O sea, somos amigos. Y siempre hemos hecho amigos. ¿Cree que puede con usted? Sí, hombre, lo que luego es tarde, me ves allí. No, que ese. Tengamos como taparme la cara, ya váyanlo. Ya estuvo. ¿Qué? Sí, hombre. Hombre, ya. Pero es verdad, Juan, si me quiere ayudar. Sí, es que lo estoy dando de verdad. $5, si me lleva. ¿Qué pude le pasa, Juan? Pero es verdad, me ayuda, Juan. Está un poquito nuevo, pero... Sí, pero como, ¿qué quieres que le haga? Que le vamos a hacer algo, hija. Vete. No, pero usted dígame qué, hijo. Pues, ya usted sabe, le voy a echar la mano. Quiero pegar un buen susto para que se vaya. Para que se vaya. Ya no lo quiere tener cerca en la casa. Ya no. ¿Usted como qué le quisiera hacer? No sé, pues, ahí... Dale, voy a hacer... ¿Unos cuantos? Uh-huh. Mucho que pues, tendría que contratar otro. Ay, ¿qué? Porque teníamos que ir dos. Porque solo uno, así fue, no le me masca a mí solo. ¿Y quién le puede ayudar hasta allí? Yo tengo un cuate por ahí, un amigo que... Uy, chica, así fue Lule. Es buenísimo. Hay que aumentarle un poquitito más al... Y ya somos dos, claro, ya. Pero viendo el trabajo yo le cae el otro. Vamos y todo. Bueno. A ver. Y ayer voy a agarrar 2.50. Lo voy a pensar. Le voy a decir a aquel a ver qué dice y... Le voy a decir después. Pero de verdad, man, porque sí. Mire, pues me debe $50. 50 pesos le debe, sí. Pues, y me dijo que para hoy me los iba a pagar, pues. ¿Te va a pagar, pues? Sí. 50 pesos. Pues. Sí, me debe 50 pesos y no me los ha pagado. ¿Pero él se los va a pagar? Sí, me dijo que hoy me los iba a pagar a hoy, en la tarde, me dijo. Ah,
¿verdad? Mire, Mayra, porque lo que vamos a hacer nosotros va a estar serio. Sí, yo sé que va a estar algo. Deme los 50 pesos y más esto, 55, y ese vuelo lo vamos a dar irreconocible. Hay que darle los 50 pesos, no, Juan. Le puedo dar 25. Los 50, hombre. 25, mire, ahí le estoy dando. Los 50 5. Y le traemos hasta el cadáver. No, ese cadáver no lo quiero. Para que lo tenga ahí, que sea recuerdo cuando lo. Para que lo tenga ahí, hombre, en una vitrina, viéndolo todos los días. Me digo, yo no le he hecho nada. No, la verdad, yo no quiero el cadáver, no. Ah, ustedes hagan lo que ustedes quieran ahí. Pero van los 50. 25, porque tengo que conseguir alimento para los niños. Bueno, pues, me ya le estoy dando 5 ahí, serían 30, ¿no? 30 pesos. 15, 15. Va. Ah, bueno. Ay, si vuelo lo vamos a mascar. Pero de verdad no me va a dar mentira. No, hombre, no se preocupe. No me va a fallar. No, porque no yo. Yo voy a fallar yo. Porque si no, después yo. No, no. Después ya no le va a molestar, ya va a ver, se va a calmar él. Ya, ni se lo va a encontrar en ningún lado, pues. Pero espera, porque si me van a fallar, ¿qué crees que voy a hacer yo? Ah, tal vez tomas un jugo a la salud de nosotros. Pienso yo, pues. Sí, a la salud de ustedes ahí amarrado. Ustedes todos. No, me da algún papo, pues. Yo me voy retirando un poco. Va, pero de veras, Juancito, sí, no me vaya a fallar. Voy a buscar el otro. Va, está bien. Para ver que su color le se ponga de toque también. Va. Va por Darwin. Va, pues. Un ratito. Va, pues, cuida. ¡Ey! ¡Ay, saludos! ¡Vale, saludos, Juan! ¡La pata se va a ir, pues! ¡Juan! ¡Hágame esta toma! ¡Juan! ¿Ah? ¿Y que anda malo, pues? Sí, anda un poquitito malo. Ya está pidiendo tomas, anda. Malito del estómago, pero... Veo, sí, malo de aquí, viejo, porque hasta le había olvidado. Pero por ahí me lo voy a comprar. Vaya pues. Sí, no se preocupe. Ahí va, tío, ¿no? Ay, no te voy a hacer paso. A ver qué le habrá dicho a alguien que va tan contento. ¿Qué pasó a usted? No, yo estaba platicando un rato con Juancito. Pero estuvo buena la plática, porque hasta Juan, ¿cómo que hasta la moto le había olvidado? No, me dijo que andaba un poquito mal de salud, que andaba un poquito... ¿Mal del estómago? Sí. Ya veo. Está bien, entonces. No sé si usted le pide una toma, ¿eh? Sí, a mí me dijo que quería una toma y yo... Sí. Pero a ver cómo le va, dijo que comprara, iba a pasar comprando. Sí, hasta señas me hizo ella a mí. Pero ya platicamos ahí unas cositas bastante fuertecitas que ya vamos. Pero lo llamó a hablar a solas, ¿usted? Sí, ya vamos a ver qué tal, qué cambios hay. Basta, director. Bueno, mira ese guante el jugo. Sí, vaya pues. Lo pasen también ya.